Augusto para Patriz. Adelante, campo. Patriz, se trata de lo siguiente. Dime, ¿a este caballero no ha reaccionado con todo lo que se le ha hecho? No, no ha reaccionado hasta el momento. Aquí puedo hablar con el carnaval que viene mirando de allá. Me dice que está defendida la moneda por 50 hombres del GAP. Aproximadamente 40 o 50 carabineros se están retirando. Me dice el general Mendoza que él está procurando que se retiren antes de seguir bombardeando. El alcalde naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora y que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Es el ánimo que estaba hasta hace unos minutos atrás. Esas son novelas, nomás te puedo disparar ni una batida de goma. General Mendoza está en contacto con nosotros y está en contacto con el general Brady, así que toda la cosa está bien coordinada. Conforme, yo a 10 para las 8 voy a la orden de bombardeo. En consecuencia, hasta ahora las unidades tienen que replegarse más o menos 2 cuadras de la moneda. Y sería, una vez que se repliegue, para iniciarse a las 11 en punto se inicia el bombardeo. O sea, hay que meterse prácticamente en zanjones, donde sea, porque se puede pasar en la aviación y tocarle a las tropas nuevas. Exacto. Yo creo conveniente decirle al que da el día entonces de que en ningún caso inicie el bombardeo sin esperar saber cómo está la situación acá. Tienen que la tropa nuestra ponerse un pañuelo blanco arriba para mostrar la línea más adelantada que tiene. Repito, las tropas hay que recordarle que para mostrar la línea más adelantada tienen que ponerse un pañuelo blanco en la espalda para que los aviadores lo vean. Son detalles que hay que recordar. Todo comunicado es a Ciudad Brady. Ha gustado la patria. Lo siguiente. Me acaban de informar que piensa atacar con brigada socialista al Ministerio de Defensa, el señor presidente. Hay que estar listo para ver ya y las comunicaciones. Todo hay que alentar a la gente, tener todo el mundo con armas automáticas en las ventanas y enseguida atacar también a los francotiradores que están en los edificios del frente. Sí, se está haciendo, ya se tomó la medida. Otra cosa. La radio que está transmitiendo, la radio tiene que transmitir nuestro programa y tiene que transmitir en cadena lo que estamos lanzando al aire, que no estamos atacando al pueblo, estamos atacando a los marxistas que tenían dominado el pueblo y lo tenían hambreado. Correcto, sí, se está enviando esa información que tú mandaste, ya se entregó a la radio ya. Están atacando los tanques, está la escuela de infantería, el que uno. ¿Llegó la escuela de infantería? La escuela de sus oficiales. Con el comandante Canesa. Con el comandante Canesa La artillería del TAL, más los blindados. Los carabineros se retiraron de la moneda, los vimos salir de la moneda. Mendoza controla a los carabineros. Correcto, Mendoza controla a los carabineros. Me dijo que la Dirección General de Carabineros del edificio lo tienen neutralizado y lo van a dejar para el último. No ha habido ninguna reacción, no han disparado nada desde el edificio. Conforme. Otra cosa, Patricio. A las 11 punto de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Se está atacando ya, se le está rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Conforme, seguía, se desmaya el avión, veo que se despacha el tiro. Negó la posibilidad de avión. ¿La negó? Pidió al edecán militar que los comandantes en jefe concurrieran a la moneda. No, que él concurra al Ministerio de Defensa. Quiero concurrir aquí al Ministerio de Defensa, a lo cual está concurrir él. ¿Él va a concurrir? No, se negó. ¿Qué ya sabía? ¿Sentía lo que dijo? ¿Cómo era? Bueno, sería la lengua de repente.